voy a decir unas palabritas un poco antes de introducir. Sí, 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 perfecto. Voy dando las gracias. ¿No? Perfecto. Sí, sí, yo le... Muy bien, bona tarda i moltes gràcies a tots per l'assistència a aquesta nova activitat del segle, del ciclo Diálogos, Empresa y Sociedad, ¿no? Y en primer lugar querría manifestar mi alegría muy, muy sincera por tener hoy en el ciclo a Jaime Carvajal Urquijo. Es un socio muy, muy, muy señero de la institución desde allá de los inicios de los años 80, ¿no? Y además son también socios dos de los hijos de Jaime, por lo tanto su vinculación y la de la familia a la institución es lejana y a la vez es intensa, ¿no? Pero decía que me alegraba también el tener hoy como invitado a Jaime, porque para mí es una persona que, ¿cómo os lo diría? Cuando hablo con él me hace sentir importante, ¿no? Porque yo voy a preguntarle cosas a él, ¿no? A aprender un poco de su sabiduría, de ese sentido, de esa forma de ser sosegada que tiene para analizar la realidad, ¿no? Y también de ese sentido que tiene siempre esperanzador. Pero cuando vas a hablar con él, él te pregunta a ti y te escucha y le ves escuchar con tanta atención que, claro, que te da un poco de respeto, ¿no? Y de a ver si voy a decir yo ahora una tontería aquí, ¿no? Lo digo sinceramente, Jaime, para mí el hablar siempre contigo es una experiencia, es un aprendizaje muy importante, y creo que esos rasgos que decía, ¿no? De reflexión, de sensatez, de sosiego, de calma, de escuchar, creo que son rasgos que te caracterizan y que para mí son iluminadores, ¿no? Por eso, en primer lugar, antes de entrar un poco en la conversación, querría agradecerte. La bienvenida no te la doy porque eres socio y además has participado en varias actividades desde las reuniones que llamábamos Costa Brava antes, ¿no? Pero, por lo tanto, la bienvenida no, pero sí mostrarte la alegría de que hayas aceptado participar en este ciclo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Soy yo, como comprenderéis, el que aprende siempre que estoy con Antón, al que respeto mucho, te leo, te sigo. Hoy has hecho un artículo muy interesante, por cierto, muchas sobre gracias. Trump. No sé si saldrá en la conversación, pero me gustaría saber más de lo que piensas. Y yo soy efectivamente socio desde el año 83, aunque vivo en Madrid, siempre me sentí muy vinculado, sobre todo muy vinculado a la forma de pensar de este círculo, ¿no? Me parece que ha hecho una labor admirable, ha defendido siempre una sociedad democrática, liberal, abierta, que es lo que a mí me gusta también y creo que es lo que hay que defender, ¿no? Por eso es un honor estar hoy aquí con todos vosotros, os agradezco muchísimo a cada uno que dediquéis este rato para estar conmigo, de verdad me siento muy honrado. Tengo un pequeño problema y es que el formato es una encuesta, ¿no? Una encuesta, perdón, una entrevista. Y una conversación. Una conversación, pero Antón no me ha dicho las preguntas. No. No sé cómo va a salir esto. Eso me recuerda a una anécdota de un estudiante de Valladolid. Bueno, a mí me lo contó una persona que tú conoces también, Emilio Ruanesa, ¿no? Uh-huh. Y por esto, anécdota real, ¿no? Que tenía un examen y se fue a ver a su profesor para decirle: profesor, la semana que viene tengo un examen, van a venir mis padres, no quiero hacer el ridículo delante de ellos, piensa que trabajo mucho, así es que yo le pediría que me dijera qué me va a preguntar, ¿no? Entonces, efectivamente, al profesor le hizo gracia y llegó el día del examen, le llamó: señor Rodríguez, dígame la lección tercera. Y este se quedó pegado, dice: la lección tercera, y se acerca y dice: es que no han venido mis padres. Bueno, pues yo tengo hoy dos hijos aquí, Jaime y Luis, y no me sé las preguntas, con lo cual estoy preocupado, estoy exactamente en la situación. No, en modo alguno. Es la idea un poco de la idea del ciclo, que
que es diálogos, un poco empresa, sociedad, es aprovechar la experiencia de personas como tú y los que han estado con anterioridad y los que vendrán, personas como tú, que tienen ya detrás de sí una larga trayectoria profesional y también una larga trayectoria vital. Y lo que se trata es un poco extraer, un poco para el coloquio y para especialmente las personas más jóvenes, ¿no?, de la institución, extraer un poco reflexiones, lecciones, experiencias, la propia visión que tenéis tanto del pasado como del momento presente y del futuro, ¿no? Es esta idea. Y un poco repasando tu trayectoria, yo, a mí, si me permites decirlo así, yo creo que eres una persona que ha vivido no solo en primera línea, sino en muchos momentos, yo diría que hasta en trinchera, ¿no?, la transformación que ha experimentado este país desde el punto de vista bancario, financiero, industrial, empresarial y también político, ¿no?, porque tú fuiste senador real en las constituyentes, ¿no?, en la transición, en las constituyentes, y tu relación tan intensa, tan directa, tan casi infantil, juvenil, ¿no?, con el rey, con el rey Juan Carlos, ¿no?, te da también un conocimiento de primera mano de esa transformación. Y yo lo que querría es un poco aprovechar eso, ¿no? Es decir, tú tienes, mirando un poco tu trayectoria, hay como dos momentos muy como, no digo muy diferenciados, pero al menos muy diferenciados, ¿no? Un primer momento donde, después de los estudios, de tu estancia, que me gustó mucho leerlo, en Cambridge, ¿no?, cuando llegas a Cambridge después de haber estudiado en España y preguntas por los manuales, cuáles son los libros de texto que tengo que utilizar, y te dicen, no hay libros de texto, ¿no? Aquí lo que, esto me lo decía Estapé, aquí lo que tiene que hacer es leer y escribir papeles, ¿no? Decía Estapé que es una buena universidad, decía él en su momento, una gran biblioteca. Dice, una universidad es una gran biblioteca, vete allí, lee y hacer. Y esto también cuando, entonces, cuando tú vuelves un poco, tú comienzas tu trayectoria profesional en el mundo de la banca, de la gran banca, de la banca corporativa, Banca Urquijo, ¿no?, y después con toda su evolución. Después también está tu vinculación como presidente de lo que es una de las principales empresas automovilísticas de este país, la Ford, ¿no?, o también en el mundo corporativo de las telecomunicaciones, Ericsson y seguros. Es decir, hay una primera etapa que yo creo que coincide además con un momento en España muy importante, porque es un poco la crisis industrial, la crisis bancaria e industrial, ¿no?, de los años 70, que te coge, me da la impresión, allí dentro. Pero después, por algún motivo, tú abandonas ese mundo, no sé si plácido o complicado, pero al menos grande, corporativo, y emprendes tu propia trayectoria personal como emprendedor, ya especialmente en el campo, o particularmente en el campo del capital riesgo, aunque sin abandonar esas vinculaciones siempre a las grandes empresas españolas, que realmente, pues, has pasado por todos los sectores, ¿no? Entonces, a mí mi primera pregunta es, yo imagino que tanto esa trayectoria pasada, ¿no?, haber asistido a lo que ha sido la transformación industrial, bancaria de nuestro país, pero especialmente en esta etapa en la que estás aún ahora, donde ves la vida económica, la vida empresarial desde la plataforma de capital riesgo, te tiene que haber dado y te tiene que dar una especial capacidad para hacer la radiografía un poco de, no solo la radiografía en el sentido sectorial, sino de los animales spirits de este país, ¿no? De cómo ves la capacidad del país desde el punto de vista de los emprendedores, de las empresas que tienes que estar viendo continuamente, ¿no? Pues efectivamente mi carrera se divide en dos periodos totalmente distintos. Un periodo en banca, rodeado de, inmerso en grandes compañías, y un buen día, con 48 años y con 4 hijos, decido hacer algo por mi cuenta, ¿no? Y yo estaba en un gran banco, pero no me sentía muy, era presidente de un banco industrial, de un banco grande, y estaba en el consejo del Banco Hispanoamericano, pero no me sentía muy motivado. Era otro mundo, era un mundo demasiado corporativo, demasiado grande, ¿no? Entonces, la primera sensación que tuve cuando llegué a mi despacho
miré atrás y no tenía nadie. Y decía, bueno, ahora estoy absolutamente solo. Yo estaba acostumbrado a tener miles de personas rodeadas, en parte dependiendo de mí, ¿no? Y fue una experiencia, bueno, para mí ha sido interesantísima desde muchos puntos de vista, ¿no? Primero porque me ha permitido tener la libertad que muchas veces los grandes ejecutivos no tienen, y he podido hacer muchas cosas en otros mundos que no hubiera hecho nunca. Y segundo, porque ese mundo de la pequeña y mediana empresa, del emprendedor, es infinitamente más interesante para mí que el mundo de la gran corporación. La gran corporación son fantásticas y tienen que existir, pero la creación, el talento muchas veces, el talento creativo, pues se ve más en empresas a veces que empiezan, ¿no? Una cosa muy interesante que yo sentí es que llegamos a visitar más de 1000 empresas, ¿no? El 90% de los emprendedores de aquella época no tenían formación universitaria. Entonces yo llegué a la conclusión de que la educación era mala para el emprendimiento. ¿Por qué? Mi conclusión fue que si uno tenía un título de ingeniero, de arquitecto, de abogado, pues lo que hacía es que no creaba, se colocaba. Se colocaba en una caja de ahorros, se colocaba en una gran empresa, en un banco o en la administración, ¿no? Y sin embargo, la gente que no tenía esa formación, pero tenían talento, se la jugaba. Y de ahí han salido muchas de las fantásticas empresas que tenemos en España hoy en día, ¿no? Yo sigo vinculado a ese mundo de capital riesgo, lo que pasa es que estamos ya en operaciones mucho mayores, pero ahora estoy, no como negocio, pero a través de una fundación vinculada al mundo de Endeavor. Endeavor es una organización americana de ayuda a emprendedores de lo que llamamos de alto impacto. No ayudamos a emprendedores que empiezan, no son startups, sino lo que llamamos scale-ups, emprendedores a los que se puede ayudar a crecer, ¿no? El perfil del emprendedor ha cambiado radicalmente, es muy interesante. Ahora nos encontramos con gente, no son toda gente muy joven, hay veces no son chicos de 20 y tantos años o chicas, a veces hay emprendedores de 40, ¿no? Pero en casi todos los casos tienen una formación extraordinaria, muchas veces en España y fuera de España, hablan idiomas, han trabajado fuera de España y realmente pues es otro mundo. Es decir, el mundo del emprendimiento, de la creación de empresas en España ha cambiado de una manera radical, ¿no? No sé más qué es que te diga, pero No, tú. No, el mundo industrial corporativo es un mundo fascinante y absolutamente necesario, ¿no? Pero yo creo que es un mundo, en muchos casos, con bastante política, por ejemplo, en mi experiencia, ¿no? Donde no hay el mismo sentido de urgencia, de necesidad de hacer cosas que tienen los emprendedores, ¿no? Los emprendedores no tienen dinero y no tienen tiempo, y no pierden un minuto, ¿no? Pero en el mundo empresarial grande, pues hay cosas maravillosas. Yo he estado muy vinculado a dos empresas. Una era Ford, yo fui presidente de Ford después de Claudio Boada en el año 81, y Ford fue realmente la que transformó la industria del automóvil en España, ¿no? Porque cuando llegó había dos compañías que eran Seat y Renault, compañías estupendas, pero únicamente dedicadas al mercado local, ¿no? Y entonces López de Letona, con una gran visión, hizo un decreto para permitir la entrada de compañías nuevas, siempre y cuando exportaran el 80% de su producción, ¿no? Eso supuso un cambio radical, porque para exportar había que mejorar enormemente la calidad del producto, ¿no? Y lo que había que hacer, sobre todo, era mejorar la calidad de los fabricantes de componentes, ¿no? Entonces, una gran parte de la labor que hizo Ford fue ayudar a fabricantes de componentes a mejorar su situación. Y de ahí han salido grandes líderes mundiales, ¿no? Todos conocéis Antolín, por ejemplo, que factura 4 o 5.000 millones, Gestamp, que ahora sale a bolsa, que factura 7.000 millones, que en sus campos respectivos son líderes. Y hay más, Ficosa, otras compañías, ¿no? Entonces, además, otro efecto que tuvo Ford fue que otras compañías que no estaban en el mercado español empezaron a venir, como General Motors, como Volkswagen, otras compañías muy importantes, ¿no? Entonces, eso para mí fue una experiencia fantástica. Estuve ahí 21 años, no fui presidente ejecutivo, pero estaba bastante dedicado, pues porque había mucha labor que hacer, ¿no? Con el gobierno, con las autoridades, con los bancos, con la prensa, etc., ¿no? La otra experiencia que me ha interesado muchísimo ha sido la experiencia Ferrovial. En Ferrovial he estado 16 años como consejero, parte como vicepresidente,
Y he vivido también lo que es la transformación de un grupo familiar constructor en una empresa totalmente distinta, una empresa de infraestructuras, de servicios, que en un momento dado tuvo el control de los 9 aeropuertos más importantes del Reino Unido, cosa que a los ingleses no les hizo ninguna gracia, porque decían, como una familia del ladrillo, porque claro, ellos constructor, no eran del ladrillo, eran constructores, ¿no? Y sacaban portadas con el barco de Rafael del Pino, además, lo cual era un realmente tremendamente antipático, ¿no? ¿Cómo puede una familia española del ladrillo controlar en una isla, como somos nosotros, los 9 aeropuertos más importantes? Fue tremenda. Bueno, pero lo que fue apasionante fue ver la transformación de esta empresa. Compraron, por ejemplo, la mayor autopista de Canadá, que además es la autopista que más vale en el mundo. Esta autopista solo vale más de 20.000 millones de dólares, y ahí tienen el control. Y bueno, se han expandido por todo el mundo en servicios, recientemente han hecho una gran operación en Australia. Entonces, eso a mí me dio la impresión de lo que son capaces las grandes organizaciones españolas de hacer cuando salen fuera, ¿no? Y no tienen nada que aprender, bueno, siempre se aprenden cosas, pero realmente el nivel de los ejecutivos españoles por el mundo es extraordinario, ¿no? Y esas son dos experiencias, podría hablar de otras, pero quizá basta ya, ¿no? Sí, no, aprovecho casi como un elemento de información, ¿no? Porque acabas de hacer referencia a Antolín, ¿no? Que es realmente una multinacional ahora, de las más importantes de componentes, ¿no? A Antolín le daremos el premio Reino de España a la trayectoria empresarial el miércoles que viene. Le daremos, son el Círculo de Empresarios Vascos, el Círculo de Empresarios de Madrid y nosotros, en un premio que impulsó en su momento el rey Juan Carlos y que el año pasado lo recibió José Ferrer en Bilbao, y este año, el miércoles que viene, con la presencia también del rey, esto entregaremos esto en Burgos, dado que Antolín no desplazarse, la idea era hacerlo en Barcelona, pero tenía algunas dificultades, ¿no? Aprovecho, porque realmente es uno. Una pregunta también que me surge sobre la marcha. Estas grandes empresas españolas de servicios, digamos, podríamos decir que son aquellas empresas que no tuvimos, sin embargo, en el siglo XX o XIX, es decir, nosotros no tuvimos la Revolución Industrial Española, le falló un poquito esas grandes empresas, ¿no?, de manufactureras, digamos así. Y a veces tengo la impresión de que, sin embargo, nuestro país ha conseguido ahora, en el final, inicio, en el cambio de siglo, consolidar un ramillete de empresas de no solo de servicios, pero especialmente de servicios. ¿Crees que...? Sí, es verdad. Por ejemplo, si uno piensa quién es la mayor compañía española cotizada industrial, pues no es fácil. Pues las grandes compañías son Telefónica, los bancos, las eléctricas, las constructoras. ¿Y cuál es la gran compañía industrial? Yo es que no lo sé, no sé, pero a lo mejor se os ocurre. Creo que el mayor grupo industrial no cotizado es el grupo Mondragón, por ejemplo, ¿no? Pero no, es decir, hay grandes empresas industriales, en Cataluña hay empresas fantásticas, pero no, en tamaño no son las mayores empresas de España, sí, ¿no? España, la otra gran empresa, Inditex, por ejemplo, tampoco es industrial, ¿no? O muy poco industrial, ¿no? Entonces, es verdad que quizá perdimos el tren de la industrialización en parte y no tenemos esos... Pero también hay que decir que en Europa en general... hay muchos países que han perdido industria. Por ejemplo, en el Reino Unido no queda casi nada de industria, muy poquito, ni siquiera la industria del automóvil, ¿no? En Francia hay más, en Alemania hay más, en Italia quizá también algo, pero en general Europa se ha desindustrializado, yo creo también. Cuando tú alertas algunas cosas, algunas entrevistas, un poco la sensación que he sacado es, vienes un poco a decir, hombre, estoy contento de mi trayectoria empresarial, dice, pero lo que más me gusta, dice, es la actividad, la más intensa de todos, dices, es la de emprendedor, un poco la de capital riesgo, ¿no? Entonces, vosotros cuando, imagino que diariamente, semanalmente recorres España y otros países mirando un poco oportunidades, ¿no? ¿Qué elementos tomas tú en cuenta a la hora un poco de decidir esta empresa? Decías antes la
empresas más que startups con capacidad de crecer, ¿no? Sí. Pero, ¿qué elementos? Si yo quisiera dedicarme a esto, ¿qué elementos debería tener en cuenta para ser un buen analista de capital riesgo? Sí, mi actividad en capital riesgo ha cambiado mucho, porque yo empecé solo con algunos socios y ahí formábamos lo que llamábamos club deals, es decir, hacíamos operaciones tipo club, es decir, venían inversores, les cobrábamos una cantidad, ayudábamos a gestionar la sociedad y después, cuando salíamos de la sociedad, teníamos una parte de la plusvalía, ¿no? En el año 2002 nos asociamos con un grupo muy grande que es Advent, ¿no? Y además que Advent, que tiene un recorrido extraordinario, porque cuando empezamos tenía como 3.000 millones de dólares bajo gestión y ahora tiene más de 40.000, ¿no? Ha sido un gran éxito, ¿no? A mí lo que me atrae del capital riesgo bien hecho y seriamente hecho es que es la sensación de buscar oportunidades, o el challenge de buscar oportunidades para crear valor deprisa, es decir, porque en los fondos que administramos son fondos de terceros, generalmente de instituciones que tienen una vida de 10 años. Entonces no podemos estar normalmente más de 4, 5 años, 6 años en una inversión. Tenemos que irla rotando, ¿no? Entonces, claro, si uno quiere crear mucho valor en ese periodo y tener IRR, rentabilidades anuales, pues por encima del 20%, en algunos casos nosotros hemos tenido dos fondos con rentabilidades por encima del 40%, por ejemplo, ¿no? Pues exige un esfuerzo tremendo digamos, una sensación de urgencia. Es decir, tenemos un business plan, ¿cómo se crea valor en esta sociedad? Que puede ir por varios sitios. A veces hay una reestructuración interna que hacer, porque quizá la gestión no es ideal. A veces hay un proyecto de lo que llamamos buy and build. El caso para nosotros más importante fue una empresa que estaba muerta en bolsa, que se llama Parques Reunidos, que era una empresa que tenía los parques más importantes de Madrid, el zoológico, el parque de atracciones, tenía parques, tenía el Oceanográfico de Valencia, tenía parques en el sur, pero estaba muerta, estaba dormida, ¿no? Y entonces la compramos con un equipo nuevo y en 3 años y medio conseguimos convertirla en una empresa multinacional en 7 países y multiplicamos la EBITDA por 3. No eran cifras todavía muy grandes, ganaba 25, lo multiplicamos, pasamos a 75, ¿no? Con un equipo fantástico. Esa compañía ha seguido después. Hoy en día es una de las grandes compañías del mundo. Entonces, esa sensación de urgencia, de no perder un minuto, de no ser complaciente con nada. Es decir, si hay alguien que no funciona, se tiene que marchar. Es decir, es una empresa que, cuando está bajo la dirección de una compañía de capital riesgo, no puede perder un minuto para intentar crear valor. No siempre sale bien, pero digamos que es muy interesante. Como, y además la sensación es que no es un negocio puramente, no es un pelotazo, es todo lo contrario, es dejar una sociedad mucho mejor cuando la dejas que cuando la tomaste, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Sí, porque en algún caso también no sé si se os acusa o no, pero se habla un poco de una cierta canibalización, ¿no? De esto, de este tipo de fondos con respecto a esas sociedades, ¿no? Yo este término lo he empleado solo en sentido polémico, pero de alguna manera estas nuevas formas de capital están cambiando al capitalismo, un poco a la economía que habíamos conocido. Ahora están sustituyendo, vosotros, estas gestoras de capital, están sustituyendo de hecho al empresario tradicional o... No, yo creo que no lo sustituyen. Cada fondo y cada sociedad gestora tiene su estilo. Hay sociedades más, pues yo diría, financieras, ¿no? Que lo que hacen es endeudar mucho a la compañía, lo cual le pone un cierto riesgo. Nosotros no lo hacemos, endeudamos en cifras razonables. Vender activos, pensando que las cosas a veces se venden mejor por separado, no es nuestra estrategia. Nosotros creemos que la única manera de crear valor es aumentando, perdón, el EBITDA, es decir, el beneficio, si queréis, antes de intereses, impuestos y amortizaciones, ¿no? Y que esa es la única manera de hacer crear valor, ¿no? Yo no creo que sustituya para nada. Creo que a veces, muchas veces hemos hecho asociaciones con empresarios que lo que querían es tener una dimensión mayor,
pero que han continuado al frente de la empresa y les hemos dado un apoyo para su internacionalización, por ejemplo, ¿no? Y los hemos sacado a bolsa, es decir, que es un apoyo y en algunos casos es una sustitución. Cuando, por ejemplo, hay un problema de sucesión, porque es una familia que no tiene una sucesión y quiere realizar, pues encuentran en este tipo de mercado, pues a veces ofertas muy interesantes, ¿no? Y si ahora coges la evolución de tu empresa y las etapas que ha tenido en España en cuanto a esa actividad de capital riesgo, ha habido momentos diferentes, no sé cómo plantearte la pregunta, ha habido etapas donde veíais oportunidades, otras donde de alguna manera no hacíais operaciones y en último término, y ahora, es decir, ¿hay, veis en España una economía con esas oportunidades que dices de crecimiento rápido, de urgencia? Que siempre ha habido oportunidades. El problema no es que no haya compañías, el problema son los precios. Es decir, a veces no hay oportunidad porque hay muchísimo dinero en el mercado, los bancos están dispuestos a financiar 7, 8, hasta 10 veces EBITDA, con lo cual el dinero que hay que poner en forma de capital, de equity, es pequeño, y en ese momento los precios se disparan, ¿no? Entonces, claro, lo que no se puede es comprar muy caro, porque todos los retornos van a ser mucho, mucho más bajos, ¿no? Para nosotros la dificultad no es encontrar oportunidades, hay muchas cosas, hay muchas empresas preciosas en España y algunas normalmente tardan en llegar a ese momento al momento de la madurez en que se quieren vender. Nuestra experiencia es que tardamos de media 6 años desde que localizamos una empresa hasta que conseguimos hacer una compra, ¿no? Muchas veces no lo hacemos, ¿no? Pero el problema es más bien exceso de demanda. Acercarte un poquito más al micro. Qué desastre. Además, yo tengo una voz bastante mala, bastante baja. No habéis oído nada. Sí, no. Volvemos a empezar. Decía ahora Enrique que... Pero, acercando un poquito más. Perdonad. Decías oportunidades, ¿no? Que hay sí, muchas... que el problema es, a veces, es el exceso de capital. Llevamos ya bastantes años donde la liquidez es brutal, ¿no? Y entonces, claro, eso es un problema porque los activos suben de precio, ¿no? Está bien. Y para mí es una pequeña obsesión, probablemente, ¿no? En catalán, una deria. Pero como tú decías, que vosotros os dirigís no tanto a empresas nuevas, a startups que nacen, sino a empresas que ya están y que tienen una capacidad de crecimiento, ¿no? Yo, la deria personal es la de que cuando veo la productividad de la economía española, si la analizo como una media, como el conjunto, la productividad media, ¿no?, del tejido empresarial, y la comparo con otros países, me sale un poquito más baja. Pero cuando desagregas y comienzas a calcular productividades por tamaño de empresa, resulta que entonces aquellas que tienen el tamaño adecuado tienen una productividad adecuada. ¿Qué es lo que te encuentras? No sé si lo compartes. Que tenemos mucho liliputismo, por decirlo así, aún en el ámbito de empresas. Prácticamente el 97% de las empresas españolas son de menos de 8 empleados, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay un problema, ¿no? En tu experiencia... Sí, hay un problema clarísimo. Es decir, si tú comparas con el tamaño medio en Alemania, por ejemplo, es infinitamente menor. Lo que para nosotros ya no estamos en ese mercado. Ya. Cuando te hablaba de los scale-ups, te estaba hablando más bien de mi actividad a través de Endeavor, que por cierto ahí veo a un patrono de Endeavor, Mark Puch. Y nosotros ya en nuestra actividad de capital riesgo vemos empresas muy grandes, es decir, vemos empresas que tienen ya un valor mínimo de 300, 400 millones de euros, ¿no? Pero tienes razón que hay un problema de tamaño clarísimo, yo creo que hay una labor enorme que hacer ahí. Es una labor que pueden hacer los fondos de capital riesgo más pequeños, ¿no? Haciendo esto que yo llamo buy and build, es decir, o build up, ¿no? Sí. ¿Y por qué no lo han hecho los bancos eso? Pues no es la función de los bancos. No. Yo no creo que los bancos están para tomar el control de una empresa. Además, generalmente no lo hacen bien, ¿eh? Porque no es su misión. Los bancos no son buenos empresarios. Son buenos en otras cosas, son buenos en su propio negocio.
pero tomar el control de una empresa para intentar... Es como cuando la gente dice, ¿y por qué no prestan los bancos a los startups? Hombre, es que no se trata de eso, es decir, que los bancos no pueden arriesgar el dinero de esa manera, ¿no? Para eso están otras cosas, hay otros fondos, otros tipos de inversores, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es una labor más de inversores, de fondos de capital riesgo pequeños, que pueden tomar, como éramos nosotros al principio, que hacíamos empresas, tomábamos empresas que valían 5 millones de euros o 10 millones de euros, ¿no? Y cuando os acercáis a las empresas, ¿qué tipo de conducta, de actitud hay inicialmente en ellas? Hay de todo. Es muy interesante, sobre todo con las empresas familiares, ¿no? Porque el primer día que conoces, para empezar es muy difícil llegar a ellos, ¿no? Cuando, generalmente, pues a través de una persona que les conoce, que es su asesor fiscal, que es su abogado, etc. Pero su primera actitud es negativa, ¿no? Después, nuestra manera de actuar era conocerle y no plantearle nada, sino escucharle durante uno o dos días enteros la historia de su compañía, que son siempre apasionantes, por cierto. Yo siempre decía, valdría la pena escribir un libro de cada una de estas compañías, ¿no? Entonces, ganarte su confianza, que haya un poco química. Y a partir de ahí, a lo mejor empieza a pensar que tú, si está en la idea de vender, que tú puedes ser un digno, o tu compañía, una digna sucesora de su compañía. Pero hay una parte muy importante que no es financiera, que no es contable, que no es legal, que es puramente de química personal y humana, ¿no? Y la verdad es una labor muy bonita. Claro, porque me he quedado con ese dato que decías hace un momento, que me parece un periodo largo. Dices, desde el momento en que entramos, sí, nos acercamos al momento en que hacemos, 6 años. 6 años son como es un, largo, un noviazgo, sí, lo largo es que para nosotros los vamos a ver a las compañías no cuando están a la venta, sino cuando tienen las características de una compañía que nos interesa, ¿no? Y estamos dispuestos a esperar. Uh-huh. Es forma parte del negocio, ¿no? Está bien, es bonito. Oye, y en esa experiencia dilatada tuya, si te preguntase, dice, ¿cuáles son un poco los factores que más influyen en una carrera empresarial? Ah. Tú antes has dicho, estaba muy bien, y es un sentimiento que a veces tengo, que la educación, después te preguntaré por la educación, pero decías, la educación es mala para el emprendimiento, ¿no? Dice, pero ¿qué factores un poco están detrás, influyen, son determinantes, ¿no?, en una ¿cuánto carrera? ¿Cuánto tiempo que tengo? No, yo intento el menos posible. Rápidamente, yo creo que el primero la educación. Yo soy un absoluto partidario, lo hemos practicado siempre en mi familia, de gastar todo el dinero que se pueda gastar en la educación, porque es la mejor inversión y es algo que nunca te pueden quitar, ¿no? Lo demás todo te lo pueden quitar, lo puedes perder, ¿no? Lo que pasa es que, como decía antes, la educación no ha sido en España durante muchos años un factor para emprender, ¿eh? Ha sido un factor quizá para hacer una carrera empresarial, pero en una gran empresa o en un banco, ¿no? Y lo segundo es que quizá la educación en España, por lo que tú comentabas de mi experiencia en Cambridge, pues no está orientada a educar a la gente en el sentido de que aprendan a pensar, que aprendan a leer, que aprendan a deducir, que aprendan a relacionar conceptos, es decir, que sea una educación más humanista y menos especializada, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, si quieres ser médico, arquitecto o abogado, no entras directamente, es una educación posgraduada. En España, a los 17 años, tienes que saber que vas a ser abogado, es un disparate, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte de educación, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Segundo punto que yo creo que es... perdón. Es que di una vez una conferencia sobre esto y la voy a seguir muy por encima, ¿no? Pues no lo encuentro. Bueno, otro... Es que no es esta. Perdón. No te preocupes, ¿eh? Mira. He cogido el papel que no es. Bueno, puedo seguir un poco de memoria, ¿no? Sí. Otra parte que es muy importante es, el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo es... ¿La tienes todavía?
Estoy bien. Perdona. Me sirve de... Me preparo. Me sirve de guión, ¿no? Entonces, decía, una cosa muy interesante. ¿Qué es más importante? Os lo pregunto, ¿el carácter o la inteligencia en una carrera empresarial? ¿Y qué pensáis? Carácter. Yo no, nunca lo había pensado, pero yo conocí a un presidente de un banco suizo, de Credit Suisse, que era a mí me parecía un sabio, ¿no? Y él me dijo, Jaime, fíjate en la carrera de la gente. El carácter es mucho más importante de la carrera que su inteligencia. Inteligencia hay que tener una suficiente, claro, un tonto tampoco puede. ¿Pero por qué? Pues porque el carácter es lo que... A mí me pareció una gran novedad. Después leí que Heráclito, en el siglo V antes de Cristo, había dicho, el carácter es el destino del hombre. Es muy bonita frase, ¿no? Entonces, el carácter es fundamental. Liderar es carácter. Asumir riesgos es carácter. Saber trabajar en equipo, lo mismo. Aguantar presiones. Comunicarse. Todo eso es carácter. Y si un líder no tiene eso, por muy listo que sea, no tiene nada que hacer. ¿Cuántos compañeros hemos tenido? Todos listísimos, grandes estudiantes, y que no han hecho nada en su vida, ¿no? Un tercer punto, el sentido ético. Yo no hablo de la ética en sentido religioso, porque a veces la gente confunde una cosa con otra. Yo conozco personas de misa diaria, conocí uno en Argentina, del que todavía me acuerdo, que era el mayor sinvergüenza que yo he conocido. Y sin embargo he conocido gente absolutamente atea, pues que tiene un sentido ético espectacular, ¿no? Entonces, no digo que sea malo la religión para la ética, todo lo contrario, ¿no? Pero yo no, cuando hablo de ética, hablo de la ética personal, hablo de la ética de la empresa. A nivel de la ética personal, ¿por qué? Primero, yo diría por dignidad propia, es decir, por convencimiento, ¿no? No es un problema de que la ética me va a ayudar en mi carrera, por convencimiento, ¿no? Por convencimiento moral, ¿no? Segundo, porque la ética va muy unida a la reputación, es decir, cuando alguien no hace cosas correctas, pues se termina sabiendo, y todos sabemos cómo actúa cada uno, ¿no? Y eso puede ser dramático para su futuro y para su carrera, ¿no? Y después, claro, la ética en la empresa, ¿eh? Porque no basta con decir yo soy muy ético, pero en mi empresa hago de todo, ¿no? Que también ocurre. Por ejemplo, en temas, no digamos como contratos en el mercado, es decir, el pagar comisiones, temas como política de personal. ¿Por qué juega la ética en la política personal? Porque si no hay ética en la política personal, a veces se escoge gente que no debía subir, se hace ascensos por razones que no son los probablemente del mérito, ¿no? Ética en los consejos de administración es muy importante, yo lo he vivido. ¿Por qué? Pues porque el sentido de la ética en un consejo de administración llevaría a decir siempre lo que uno piensa, ¿no? Aunque lleve la contraria al presidente o al CEO, ¿no? Es lo que realmente aporta valor a la empresa, ¿no? Incluso aunque se le pueda costar el puesto, ¿no? Pues no todo el mundo actúa así. Le lleva también a no entrar en conflictos de interés, tener siempre el interés de la compañía por encima de los intereses propios, ¿no? Entonces yo creo que además es que una sociedad ética atrae a mejor gente. ¿Quién quiere trabajar en una empresa que no tiene un comportamiento ético, ¿no? Otra cosa que yo creo que es muy importante es el equilibrio personal. Y aquí no hablo del equilibrio entre la vida profesional y la familiar, ¿no? Hablo de otra cosa, y es que cuando estamos muy metidos en una empresa, nos creemos al final que la empresa es el centro del mundo, ¿no? Que todo el mundo gira alrededor de la empresa que yo dirijo, ¿no? Y nos perdemos una experiencia fantástica, riquísima de otros mundos, del mundo cultural, del mundo político. Yo en eso animo muchísimo a tener esas otras experiencias, porque, y no solamente esas, sino ir al teatro, ir al cine, exposiciones, participar en ONGs, etc. Creo que eso enriquece muchísimo. Yo lo he hecho bastante y la verdad me ha gustado muchísimo. Experiencia internacional hoy en día en España es clave. Es decir, tanto si uno trabaja con una empresa multinacional, es muy difícil que si no ha pasado años fuera de España, pueda llegar a ser el jefe en España. En Ford lo vivimos, el primer consejero delegado que tuvimos español. Yo tuve 5 consejeros delegados, todos extranjeros. Y por fin vino uno español que había sido presidente consejero delegado en México. Y se pasó, y en Venezuela. Pasó muchos años ahí, y eso es lo que le permitió volver, ¿no? En empresas españolas también, en la medida que las empresas españolas hoy en día son
muy multinacionales, ¿no? Si uno no ha estado fuera, pues se ha perdido una experiencia fundamental. Es decir, el ir a un país extranjero sin apoyos en los que, a los que estamos acostumbrados, nos obliga a desarrollar unas capacidades de adaptación a unos retos que en España no existen, ¿no? Cada país es distinto. Nos ayuda muchísimo también a progresar en la propia empresa, ¿no? Una cosa que me parece fundamental es el comportamiento ante las crisis, ¿no? Capacidad para superar crisis, ¿no? Es muy raro que en la vida de un profesional no haya algún momento de crisis, ¿no? Que puede ser, pues, la pérdida de su puesto de trabajo, puede ser que se lleva muy mal con su jefe, puede ser, qué sé yo, un problema de cualquier tipo, que la empresa quiebra o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que yo he tenido también un momento difícil en mi vida, ¿no? Entonces, que fue, sabéis probablemente, que fue cuando el Banco Urquijo entra en crisis. Es verdad que toda la banca industrial entró en crisis, pero en fin, eso no es una disculpa, ¿no? Entonces, lo que yo he aprendido es, primero, que los ingleses dicen una cosa muy graciosa. If you are in a hole, stop digging. Si estás metido en un agujero, deja de escarbar, no sigas. Es decir, no hagas el problema aún mayor, no tomes decisiones que lo complican más, cosa que es bastante frecuente, ¿eh? Es decir, uno tiene un problema y entonces para arreglarlo, pues mete la pata, ¿no? Es muy útil tener a alguien de confianza que te pueda ver la situación de un punto de vista un poco más ajeno, ¿no? Y que te ayude, ¿no? Y es muy importante, sobre todo, no perder tu propia confianza, la confianza en ti mismo, ¿no? Y yo creo que ese es otro consejo, ¿no? No os voy a dar a todos vosotros, porque sois gente súper experimentada y con tanta o más experiencia que yo. Otra cosa es contar con la suerte. Es decir, la suerte es un efecto que juega siempre en las carreras, siempre. Lo que pasa es que la suerte, pues, no es fácil de buscar. Lo que sí hay que estar es preparado cuando llega, ¿no? Decía Churchill que la suerte es el cuidado de los detalles, ¿no? O no sé, otro que decía, si la suerte existe, sí, existe, pero cuanto más abajo, más suerte tengo, ¿no? Pero yo tengo experiencias también muy interesantes. Por ejemplo, yo estoy en Advent a través de un hecho de que un socio mío estuvo en INSEAD con un socio de Advent, ¿no? Y eso para mí ha sido determinante, ¿no? El esfuerzo personal, empezaba a hablar antes. Yo creo que la generación, no digo nuestra porque aquí hay gente muy joven, pero de algunos de nosotros, nació con la idea de que vivíamos en un país pobre, destruido por la guerra, y que solo un gran esfuerzo personal y colectivo nos permitiría salir adelante, ¿no? Yo me temo que esa cultura del esfuerzo y del sacrificio no está presente necesariamente en todas las generaciones. Digamos, en algunas personas sí, por supuesto, ¿no? Pero está claro que el esfuerzo personal y la capacidad de sacrificio tienen un enorme peso a la hora de hacer una buena carrera. Y no digo echarle horas, digo hacerlo con inteligencia. Es decir, saber trabajar utilizando bien el tiempo, delegando, no entrando en los detalles cuando no sea necesario, etcétera, ¿no? Entonces, también creo que es muy importante ordenar bien la actividad. Y yo diría que estos son los puntos, pero que ha sido un poco largo la contestación. Y gracias por la... No, pero estaba muy bien. No, me había preparado y ya ves que... dos cosas de lo que acabas de decir. Una de ellas, decía, experiencia internacional, dices, es muy importante. Ahí, mi experiencia en este ámbito empresarial es muy reducida, pero durante unos años estuve vinculado a una gran empresa española que opera, que está también en otros muchos mercados, y veía una cosa, que a los directivos que se enviaba expatriados a muchos de esos países, después, en el momento de retorno, yo veía que nuestra empresa no estaba preparada, no tenía los protocolos, o como le llaméis, como para incorporar a esa gente, y esa gente cuando volvía, en muchos casos, se le indemnizaba y se le echaba fuera. Por lo tanto, es como una contradicción. Dice, experiencia empresarial, pero después, no sé, probablemente, esto yo estoy hablando ya de hace unos años y eso ha cambiado, pero ¿no ves ahí alguna laguna? Es un problema muy grave, efectivamente. Yo recuerdo, hace muchos años ya, ¿no?, que al extranjero se mandaba a los que hablaban idiomas, ¿os acordáis, no?
Digo, pero ¿cómo mandáis a fulano que es un torpe? No, no, es que habla inglés. Bueno, pues era un error monstruoso, ¿no? Pero era bastante frecuente, ¿no? Ese error ya no se comete, entre otras cosas, porque todo el mundo habla inglés hoy en día, ¿no? El mundo profesional, ¿no? El mundo político no todavía. Pero lo cual para mí demuestra que, bueno, salvo algunos políticos como Narciso, que está ahí, que habla un gran inglés, pero lo cual demuestra para mí una falta de educación y una falta de interés, ¿no? Porque, perdón el inciso, ¿no? Porque el inglés te abre las puertas del mundo, ¿no? Pero hoy en día muchas veces se manda a la gente fuera como parte de su carrera. Es decir, dentro de un esquema de que fulano, pongo un ejemplo, en el Ferrovial teníamos o tienen, yo ya no puedo decir tenemos, un sistema de plan de sucesión y planes de carrera espectacular, sobre todo para los puestos de más arriba, ¿no? Y teníamos que formar un director general futuro de construcciones, ¿no? Y encontramos una persona que nos parecía estupenda y la mandamos 5 años a Bulgaria, donde tiene Ferrovial una actividad muy grande, tiene la mayor constructora de Bulgaria, ¿no? Y, perdón, de Bulgaria, de Polonia, mucho mejor que Bulgaria, mucho más grande. Y esta persona volvió y se hizo director general, ¿no? Hay un cierto problema a veces también, por ejemplo, en el sector de construcción. Ha habido tal caída de la construcción en España, el 80% de caída, que claro, se han utilizado los ingenieros de caminos para hacer cosas fuera, ¿no? Entonces no va a ser fácil la repatriación de toda esta gente, ¿no? Se les puede repatriar quizá para otras funciones, ¿no? Para servicios, ¿no? Pero hoy en día yo creo que las compañías que funcionan bien hacen planes de carrera y mandan a alguien fuera sabiendo que tiene un puesto y que dentro de su carrera el puesto siguiente está en España. Quizás salga otra persona inmediatamente, ¿no? Está bien, sí. Yo recuerdo también de nuevo los años 90, que además de saber algo de inglés, se mandaba a los divorciados recientes, ¿no? De que eran, o que se sabía que estaban próximos. Dos criterios muy buenos para seleccionar, ¿no? Para seleccionar, sí. El otro aspecto que me gustaría volver a él, cuando hablabas un poco del sentido ético y empresa, ¿no? Hombre, hemos pasado o estamos pasando unos años donde esta dimensión, ¿no? del componente ético en algunas de las actividades, o al menos empresas, ha sufrido mucho, ¿no? Y representa un elemento de debilidad o de cuestionamiento un poco de la economía de mercado, del propio capitalismo, ¿no? A mí lo que me sorprendía cuando comenzaron a aparecer, en el caso de Estados Unidos, Enron y otros, lo que me sorprendía es cómo organizaciones empresariales a las cuales le atribuyes una reputación, un capital reputacional, por decirlo así, en el ámbito de lo ético, ¿no? Y que supones que tienen mecanismos internos un poco para poder controlar o filtrar comportamiento. Y lo que me sorprendía es cómo fallaba estrepitosamente. Entonces, mi pregunta es un poco, aunque algo ya has dicho, es, de acuerdo, el sentido ético y el comportamiento ético es fundamental hasta desde el punto de vista de legitimización del sistema, no solo de la propia empresa. Pero ¿cómo lo inoculas si te cómo lo inoculas dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Qué mecanismos? Yo desde primero que estoy 100% de acuerdo con tu visión de que si el sistema capitalista de economía de mercado no es ético, se deslegitima y lo estamos viviendo en este momento, ¿eh? Con excesivas desigualdades, con escándalos, con abusos, ¿no? Pues mira, esos grandes escándalos que has mencionado, que fueron básicamente Enron, WorldCom, quiebras de más de 60.000 millones de dólares. Y en Europa, el que tuvo más resonancia fue uno más pequeño en el Reino Unido, que fue el grupo Mirror. ¿Os acordáis? Maxwell, que terminó suicidándose desde un barco, ¿no? Sí. Mirror se apropió, es decir, robó 800 millones de dólares del fondo de pensiones de la compañía, lo cual es bonito, ¿no? Es una cosa notable, ¿no? Y esos dos escándalos son los que han dado origen a toda la regulación, la normativa, la legislación de gobierno corporativo. Lo cual también es un poco triste que haya que pasar por eso para que las empresas se pongan las pilas, ¿no? Pero a raíz de eso, por ejemplo, en Londres, o sea, en el Reino Unido, hicieron el código Cadbury, ¿no? Donde empezaron a dar mucha más importancia a los consejeros independientes,
a la creación de comisiones de auditorías mucho más potentes. Pero claro, son siempre mecanismos no de autoconvicción, sino de control, ¿no? En Estados Unidos había otro problema, y es que sigue existiendo, y es la unión de la posición de presidente y la de consejero delegado. Es decir, el poder, según ellos, excesivo del presidente. Eso no pasa nada si las cosas van bien, pero puede haber momentos en que sea absolutamente dramático, ¿no? Por ejemplo, si ese presidente está fallando y hay que echarle, el procedimiento para echarle es muy complicado. Si no hay un mecanismo que permita convocar un consejo, ese mecanismo se ha buscado ahora con lo que habéis seguramente conocido muy bien, que es el consejero coordinador independiente, el lead director, que puede convocar un consejo, que puede poner orden, puntos sobre orden del día, ¿no? Pero la respuesta que ha tenido, digamos, el sistema ha sido reforzar los sistemas de gobierno corporativo, ¿no? Que han crecido de una manera tremenda en los últimos años. ¿Excesiva? No, yo creo que no. Quizá yo soy un creyente en eso, ¿eh? Pero creo que no, porque lo que creo que es excesivo es en la persecución penal del consejero, ¿eh? Porque ahí estamos sometidos a unas cosas tremendas, ¿no? Se están tipificando delitos cada 3 días, ¿no? Y ahora ya también pueden cometer delitos las empresas, pero los delitos de las empresas son responsables los administradores, salvo que hayan tomado todas las medidas de prevención, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil decir que es excesivo, ¿sabes? Porque realmente lo que está en juego es muchísimo. Por otra parte, los inversores institucionales están absolutamente empeñados en que, con razón, ¿no?, en que las empresas funcionen con ese tipo de controles, ¿no? Ha habido muchos abusos, ha habido abusos en remuneración, conflictos de interés, yo creo que a mí, yo personalmente creo que es bueno. Lo ideal sería que fuéramos todos ángeles, pero no lo somos, ¿no? Sí, porque una de nuevo, no sé si la palabra es la más acertada, ¿eh?, lo de acusación, pero en medios de que no son sospechosos en modo alguno de atacar al capitalismo, que fue Financial Times o The Economist, hay desde hace tiempo una acusación, no me sale otra palabra, hacia los inversores institucionales de ser demasiado pasivos en los consejos, en las juntas, sí, en las que están. Eso, ¿no?, está cambiando, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que en los consejos no lo van a ser nunca. Ellos no quieren tener la responsabilidad de administrar. Yo lo entiendo. Si tú eres un fondo de pensiones con, no sé, 2 millones de pensionistas y con unos fondos importantes, tú no quieres asumir el riesgo de administrar. Eso no lo van a hacer nunca. Otra cosa es que en la Junta puedas mandar a alguien que ponga en cuestión el nombramiento de un presidente que no lo ha hecho bien, o que pueda poner en cuestión una subida de salarios o de remuneración del Consejo. Eso sí lo están haciendo ya, cada vez más, ¿eh? Es decir, eso está subiendo de una manera muy, muy rápida, ¿eh? Bien, esto llevamos una hora, ¿eh? Y seguramente la sala te hará cuestiones más inteligentes que las mías, ¿no? Pero querría volver un poco al aspecto, a la dimensión más personal, ¿no? Más de trayectoria vital, ¿no? Naces en Llodio, ¿no? Uh-huh. Si no recuerdo mal. ¿El lugar de nacimiento influye algo? El entorno familiar, Como solamente he nacido en un sitio, no puedo comparar. No puedes comprobar. Pero yo creo que yo siempre me he sentido un poco vasco y me encuentro muy bien cuando estoy allí. Por eso lo digo. Me encuentro muy bien cuando estoy allí, pero no sé por qué. Pero no creo que haya influido en mi manera de pensar ni tal. Sí. Tienes también una dimensión personal muy bonita. Eres amigo del rey desde la infancia, del rey, del padre del rey, ¿no? Con una educación muy próxima, muy íntima. ¿Algún recuerdo de esa etapa? Como recordaréis, cuando vino a educarse el rey emérito, su padre decidió que no quería que se educara en uno de los colegios tradicionales, que estaban muy dominados por el régimen, donde había que estudiar pues la formación del espíritu nacional, una historia distorsionada, todos los reyes eran malos, y entonces decidió crear un colegio donde tuvo que buscar el sitio, los alumnos, los profesores,
Y ese colegio era un colegio muy pequeñito, inicialmente éramos 7 alumnos. Tuvo lugar, o se instaló en la finca de un tío mío en Las Jarillas, a 20 kilómetros del norte de Madrid, ¿no? Era una casa de verano, no había calefacción, muy, muy agradable. Y hubo que buscar un director y profesores, y los fue buscando, pues un amigo suyo pues tenía de administrador al director del Colegio de la Paloma, que resultó ser un maravilloso pedagogo, que se llama don José Garrido, y él fue buscando a su vez otras personas. Había que buscar dónde examinarse. Nos examinábamos en San Isidro, eran exámenes abiertos, orales, y entonces así empezamos, ¿no? Y fue muy interesante, la verdad, porque los profesores tenían una mentalidad más abierta, nos enseñaban a la literatura leyendo a los clásicos, nos enseñaban ciencias naturales yendo al campo. Tuvimos unos profesores magníficos, ¿no? Y después ese colegio se prorrogó, o continuó en San Sebastián, en el antiguo colegio, en el antiguo palacio de Miramar, que era el palacio de verano de la familia real, que tampoco tenía calefacción, naturalmente. Y allí es donde yo empecé a tener una mayor relación con el rey, porque él compartía el cuarto con su hermano. Ya venía su hermano, don Alfonsito, el que murió después. Ya éramos 16 en total, 7 más 9, ¿no? Y entonces, pues los hermanos se peleaban por la noche. Entonces decidieron separarles del cuarto y me pusieron a mí, que era un niño bueno, que estudiaba bien y tal. Y entonces un poco también para ayudarle a estudiar al rey, ¿no? Y ahí, claro, conviví con él 4 años, así que tengo una convivencia muy especial, ¿no? Eso no quiere decir que sea íntimo amigo. Es decir, yo le veo 2 o 3 veces al año y conmigo ha sido siempre muy generoso. Pero yo no voy presumiendo de amigo, porque creo que es muy difícil mantener una relación de amistad con una persona como esta. Es decir, tienes una relación de, digamos, de gran, qué sé yo, de confianza, etc. Pero yo no creo que yo puedo decir que soy amigo del rey como soy amigo de Mariano, por ejemplo. Pero viviste con él unos años que fueron importantes para él, ¿no? Y fueron importantes para España, ¿no? Viviste cerca de él. Yo recuerdo una anécdota, no sé si la traslado bien, de mi maestro, de Estapé, que en una ocasión me decía, dice, el rey un día me preguntó, dice, oiga, Estapé, dígame cómo me ven un poco los españoles, ¿no? Y Estapé me decía, claro, yo me quedé un poco así parado, pero él me dijo, no, Estapé, yo ya sé que me ven como tonto, pero querría ver cómo se comportarían esos españoles si estuviesen entre los dos entre los que estoy yo, es decir, entre Franco y su propio padre, ¿no? La anécdota me vale un poco para decirte, hombre, has vivido con él unos años importantes que te llevaron después a ser senador real, ¿no? En esa época, claro, éramos niños, ¿no? Entonces sabíamos que era una persona especial, pero tampoco teníamos un diagnóstico político sobre la situación, ¿no? Él es una persona muy lista, ¿eh? Los que le conocéis lo sabéis, es una persona muy intuitiva, conoce muy bien a la gente, y todo eso ha ayudado enormemente en su trabajo, enormemente, ¿no? Yo lo que puedo decir, mi relación con él fue que después ya yo me fui a la universidad, él se fue a la escuela, y ahí perdimos un poco el contacto, ¿no? A la escuela militar. Después volvimos a tener contacto cuando él empezó a salir con doña Sofía, porque nos empezamos a salir los cuatro, las dos parejas. Y después, cuando él tuvo un periodo, recordaréis, cuando se casó, hasta que llega a ser rey, que son nada menos que 12 años, de un aislamiento terrible, donde estaba realmente recluido en su casa, ¿no? No tenía acceso a mucha gente, lo único que le permitían era hacer viajes por España y hacer prácticas en ministerios, pero no tenía mucha facilidad para conocer a gente. Entonces él, muy listo, pues a los que le rodeábamos un poquito, pues nos pidió que le presentáramos a gente, ¿no? Y yo pues le presenté gente, creí que era más interesante para él, pues del mundo del PSOE, del mundo de Democracia Cristiana, de los tácitos y tal, y yo creo que eso a él le ayudó, ¿no? Y después, bueno, pues fue muy generoso conmigo,
y me nombró senador, ¿no? Que fue una experiencia fantástica, ¿no? Y finalmente, por mi parte, un poco recordando aquel momento importante de la historia de nuestro país, ¿no? Y viniendo al momento presente, alguna reflexión sobre el momento presente político del país, de no. ¿Cuánto tenemos? No. Hombre, yo creo que es un momento complicado, ¿no? Pero no solamente en el país, es un momento complicado en Europa y no digamos en el mundo con la llegada de Mr. Trump, ¿no? Yo creo que en España, yo a corto plazo veo la situación más tranquila, sinceramente, ¿no? Uh-huh. Porque creo que, bueno, pues que con todas las dificultades se van a aprobar los presupuestos, entre otras cosas porque el PSOE no puede jugarse, no puede correr el riesgo de unas nuevas elecciones, porque sería un absoluto desastre, ¿no? Yo creo que además hay otros votos del PNV y quizá algún canario más que pueden permitir formar mayorías. Yo a corto plazo, en ese sentido, lo veo relativamente tranquilo, ¿no? Quizá esté totalmente equivocado, no soy un experto tampoco, ¿no? A medio plazo lo veo más complicado, ¿no? Porque yo creo que si no hay una regeneración de todos los partidos, digamos, tradicionales en España, incluido el PP, pues lo vamos a pasar muy mal, ¿no? Por supuesto, el mayor problema lo tiene el PSOE. Yo creo que el PSOE es absolutamente esencial para la estabilidad del país. Lo ha sido siempre. Y que sería dramático que el PSOE tuviera una crisis como la tuvo el PASOK, por ejemplo, y que fuera sustituido por Podemos, ¿no? Podemos es la gran incógnita. Yo creo que Ciudadanos hace una buena labor. No sé hasta cuál puede ser el techo de Ciudadanos, pero está haciendo una labor positiva, es mi punto de vista, clarísimamente. Y Podemos, pues es una gran incógnita, ¿no? Yo no creo que este país es Venezuela. Es decir, que intentar exportar un modelo bolivariano de sociedades fragmentadas latinoamericanas a España me parece que no es posible, ¿no? Y yo confío en que hayan tocado techo, ¿no? No lo sé, quizás más wishful thinking, ¿no? Pero ya las últimas elecciones demostraron que perdían votos, ¿no? Y eso no ha ocurrido en ningún otro movimiento populista en el mundo, con lo cual quizá no vamos por mal camino, ¿no? En fin, yo siempre soy un optimista y creo que todo esto al final terminará bien. Los caminos del Señor son inescrutables, pero siempre llevan a buen fin. Esto, si os parece, seguramente vuestras preguntas serán más inteligentes y podrán aprovechar la sabiduría y la experiencia de Jaime. Por lo tanto, os traslado ahora a la Eva, que me olvidé, Eva, lo hago ahora. Muy bien, voy hacia ahí. Eva, en primer lugar, sí, aquí. Jaime, lo primero, muchísimas gracias por compartir tu trayectoria con nosotros. Yo tengo una pregunta para ti, porque además desde Advent y desde Morgan, yo creo que tienes y has vivido bien cómo ha evolucionado la capacidad de España de atraer inversión extranjera. Sí. Hemos pasado por unos años de crisis horrorosos que nadie quería invertir en España, pero ahora eso ha cambiado, la situación es diferente. Entonces sí me gustaría tener tu visión de cómo ves ahora España. ¿Qué capacidad tiene para invertir, para atraer esa inversión en relación a otros países? Yo tengo la impresión de que nos ven mejor a España fuera que nos vemos nosotros mismos, ¿sabes? Y en general nunca hemos perdido la capacidad de atraer inversión, ¿eh? Ha habido momentos más débiles, ¿no? Pero incluso en los momentos más difíciles España ha traído bastante inversión extranjera. Ahora hay muchísimo interés, continúa viéndolo. Durante la época de del nuevo gobierno, nadie estaba preocupado, curiosamente. No había preocupado. Hay ahora mucho interés por el sector inmobiliario, que desapareció hace unos años. En private equity y capital riesgo hay muchísimo interés. Yo creo que en inversión industrial también estamos viendo inversiones multibillonarias en el sector del automóvil, por ejemplo. Ford, os puedo dar un ejemplo, ha cerrado su fábrica de Bélgica, donde tenía 4.000 personas, que no es fácil, y ha trasladado toda la producción a España, haciendo una inversión de 2.000 millones de dólares. Es decir, yo creo que España está muy bien situada para atraer inversión extranjera. Nos ven como un país creíble, más estable de lo que nosotros a veces pensamos, y yo en ese sentido soy muy, muy optimista.
Muchas gracias, sí. Y después, tú. Yo tuve la suerte en los años 70 de compartir con Jaime algunas reuniones en la Casa de las Siete Chimeneas a través de la banca industrial. Y lo que quería preguntar es cómo ver el futuro, el papel de la banca. Es decir, en estos momentos hay una crítica feroz al papel de los bancos, que han contribuido mucho, según el pueblo, a desigualdades sociales, etcétera. Se habla mucho de la concentración bancaria, etcétera, etcétera. Se habla mucho de que los recursos de la banca no van al sector productivo, sino que van a especulaciones, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría un poco el que tiene una gran experiencia. Yo he perdido un poco el sector, el contacto con el sector bancario, ¿no? Pero como lo veo desde fuera, ¿no? Yo creo que todavía queda por hacer una reestructuración muy fuerte, es decir, que tienen que desaparecer bastantes más bancos, porque no son viables, ¿no? Y veremos a ver quiénes quedan, pero van a quedar muchos, van a quedar, no sé, 5, 6, 7 bancos, ¿no? Creo que la banca lo está pasando muy mal, porque cuando los tipos de interés son cero o negativos, una gran parte del beneficio de la banca es la rentabilidad que sacan a todos aquellos recursos que no tienen coste. Y tú que has estado en ese sector también sabes que en banca se producen muchas cuentas corrientes, para empezar, pero otras muchas pagos, cuentas sin coste. Cuando los tipos de interés están a cero, el impacto sobre la cuenta de resultados es brutal, ¿no? Afortunadamente eso no va a durar para ellos, no digo para los demás, no va a durar siempre. Yo creo que cuando haya una subida de tipos de interés, la banca va a empezar de nuevo a ganar dinero, ¿no? Respecto a la imagen, pues yo creo que han sufrido mucho. Los políticos dicen, sobre todo los políticos de izquierdas, que se ha gastado mucho dinero en el rescate de la banca. Es falso. No se ha gastado dinero en el rescate de la banca. La crisis ha sido de las cajas de ahorros y de la mayor parte de ellas, salvo algunas excepciones, ¿no? Y por tanto, no cabe decir que la banca ha costado y tal. Es un argumento muy fácil, ¿no? Y yo creo que tienen que hacer por mejorar su imagen. Todos nosotros como clientes a veces nos quejamos de que si las comisiones, de que si las respuestas no son. Pero yo creo que lo están haciendo. Yo creo que tenemos por otra parte una banca internacionalmente muy potente. Es decir, la posición de los dos grandes bancos es enorme, es decir, en la de Santander en Brasil, la de BBV en México y Santander también en el Reino Unido, en Alemania, realmente es impresionante y son entidades de muchísimo prestigio, ¿no? La posición del Sabadell ahora en Inglaterra es muy interesante y es un banco, yo creo que muy bien gestionado, muy saneado y que también tiene mucho prestigio internacional, ¿no? Y a los otros yo no diría lo mismo, ¿no? No digo a decir nada. Sí, Marian Puig. Sí. Como puedes imaginarte, hemos seguido tus explicaciones, tu coloquio, con gran simpatía y escuchando tus palabras. Jaime, yo veo un poco contradictorio que Advent busque empresas familiares y se encuentre bien y luego salga. Y busque la rentabilidad en un corto plazo. La empresa familiar normalmente mira a largo plazo. En nuestro caso, somos una familia empresaria y en este momento dedicamos mucho tiempo, o dedican mucho tiempo, al ejecutivo para que funcionen las empresas. Y otra parte, preparar la sucesión, en este caso preparar la cuarta generación, a la que dedicamos muchísimo tiempo, que se integren. Entonces, si entrara aquí un fondo para buscar la rentabilidad el año sexto, pues sería muy fácil, cortando gastos de publicidad, sacando a gente y mirando a corto. ¿Cómo puede un fondo como Advent interesarse por la empresa familiar si sus objetivos son totalmente contradictorios? Tienes mucha razón, Mariano. Y gracias por venir también, porque Mariano es un gran amigo. Y conozco pocas personas más generosas que Mariano. Pero tienes razón que la manera de gestionar las empresas varía muchísimo. Las empresas familiares yo creo que tienen muchísima fuerza. Yo estoy en una que es Ferrovial y miran a largo plazo, ¿no? Miran de generación en generación, no los próximos 5 años, ¿no?
Y eso les permite hacer cosas que una empresa que está en el mercado, por ejemplo, que tiene que publicar resultados trimestrales, no puede hacer. Os permite hacer inversiones a largo plazo que después son muy rentables, porque quizá no lo son durante varios años, ¿no? Las empresas multinacionales es otro mundo y las empresas, digamos, de private equity es otro mundo. Nosotros lo que no hacemos es comprar una empresa familiar para mantenerla con los criterios de gestión de una empresa familiar. Normalmente son, porque no podemos, normalmente son empresas familiares que por alguna razón están a la venta, ¿no? Casi siempre por un problema de sucesión, ¿no? O por un problema de falta de entendimiento también entre las distintas ramas, que desgraciadamente es bastante frecuente, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, no mantenemos la estrategia de la empresa familiar. Tampoco vamos a cortar los gastos, salvo que sean excesivos, ¿no? Lo que intentamos es crear valor en un plazo corto, muchas veces utilizando esa empresa para comprar otras, o para desarrollar nuevas, o para internacionalizarla, cosa que tenemos una organización muy fuerte por todo el mundo y podemos ayudar muchísimo. Pero es verdad que la manera de gestionar de una empresa familiar y una empresa de un fondo de private equity son distintas, ¿no? Y por eso realmente lo que hay es una ruptura de la forma de gestionar. Pero yo admiro muchísimo lo que hacéis. Porque, ¿cómo se dice? Profesor Granell, allí. Allá. Bueno, muchas gracias por todas tus explicaciones. Un poquito más cerca de... Sí, muchas gracias por la presentación que has hecho. Pero hay una cosa que tenemos la oportunidad de tener enfrente de todos nosotros, una persona con una experiencia internacional envidiable, ¿no? Desde la presidencia de Ford hasta estar en una empresa que tiene pues estas posibilidades, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el futuro de la internacionalización ahora que tenemos a Trump allí? Ya sé que esto es pedirte casi una profecía, ¿no? Pero claro, en el último año, pues el comercio internacional está creciendo menos rápidamente que la renta mundial. Y ya solo nos faltaba Trump en este contexto, y ya solo nos faltaba el Brexit, y ya solo nos faltaba esto. ¿Estás animado? ¿Qué dicen tus partners internacionales? ¿Ven esto un poco negro o dicen, mira, esto al final se va a solucionar rápidamente porque es irremediable la globalización? Gracias. Sí, muchas gracias. Es una pregunta muy, muy interesante. La gente en general está a la expectativa. El otro día recordaba no sé quién lo que decía Pío Cabanillas. Lo urgente ahora es esperar, decía, ¿no? Y nadie se quiere definir porque hay muchas cosas pendientes, ¿no? Lo más importante es cómo se va a rodear Trump, ¿no? Ha hecho dos nombramientos, uno más, digamos, tradicional, más de acuerdo con las reglas, más ortodoxo, y otro nombramiento de dos personas muy próximas a él, que es todo lo contrario, con lo cual no nos podemos fiar mucho. Hay mucha preocupación, ¿eh? Pero yo no creo que es una preocupación, antes lo comentábamos, a corto plazo. Es decir, Trump va a tomar medidas ahora que van a reanimar la economía, como es bajar los impuestos y como es gastarse ni más ni menos que un trillón americano de dólares en infraestructura, lo cual, por cierto, es fantástico para las empresas españolas, ¿eh? Que están muy, muy metidas ahí, ¿no? Con lo cual, eso va a ayudar al crecimiento, ¿no? A mí lo que más me preocupa, y eso ya es una visión más mía, que el mundo occidental ha tardado 70 años, desde la guerra civil, desde la guerra mundial, en construir lo que se llama el orden mundial, el world order, ¿no? Y un sistema liberal, ¿no? Es decir, que incluye todo, incluye pues desde la Unión Europea hasta el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los grandes acuerdos comerciales, los grandes acuerdos de medio ambiente, se acaba de firmar uno en París, los grandes acuerdos de defensa, la NATO, todas estas instituciones que son absolutamente vitales, son las que han permitido que el mundo haya progresado, ¿no? Y Trump parece discutirlas todas, ¿no? Que claro, si llevara a cabo sus amenazas sería dramático. Eso me recuerda a una frase que decía un congresista americano, demócrata en los años 90, que era líder del Congreso, decía: en Estados Unidos hay dos tipos de políticos, los que
no cumplen sus promesas electorales y los que las cumplen. Dice, son mucho más peligrosos los segundos. Bueno, pues Trump, esto se aplica a Trump. Si Trump cumple sus promesas electorales, es un desastre, ¿no? Yo supongo que va a tener muchos consejos de gente más formada. Él no es un hombre formado en estos temas. Sabe de otras cosas, sabe del sector inmobiliario. Pero ¿qué sabe Trump de defensa? ¿Qué sabe Trump de tratados internacionales de comercio, ¿no? Por ejemplo, el pensar que los tratados internacionales de comercio son malos para la economía americana demuestra una ignorancia supina, ¿no? Porque si hay algo que ha ayudado a la economía internacional son los tratados comerciales, ¿no? Va a perjudicar muchísimo a la industria. Ford, por ejemplo, tiene una parte muy importante de su producción en México que después se exporta a Estados Unidos y que también le ayuda a comprar piezas, a ser más competitivo. Es lo que hizo Alemania, por ejemplo. Alemania siguió el modelo de exportar parte de su producción a otros países con menores costes, sobre todo los antiguos países de Europa del Este, ¿no? Y le ha ido maravillosamente y hoy en día es el rey de la exportación. Pues claro, Trump tiene un concepto del comercio internacional que yo creo que no es ni del siglo XIX, es un concepto absolutamente anticuado, ¿no? La gran duda es si, ese es mi punto de vista, ¿no?, si él va a ser capaz de llevarlo a cabo o no. Espero que haya gente que le diga que no. Pero yo no soy muy optimista. Está muy bien. Muy bien, hemos llegado a la hora, son 1:30, y Jaime querría trasladarte, seguro, por parte de todos los que estamos aquí, en particular, en mi caso, lo que te decía al inicio, ¿no?, la alegría de tenerte aquí con nosotros y escuchar estas sabias, sosegadas y esperanzadoras también visiones y palabras. Muchas gracias, y esta es tu casa, como siempre. Muchas gracias.